Es la solapa de un monederito. Yo voy a tomar esta flor, que acá está mordida, pero yo la completo. Tomé esta flor y no otra que está en el cuaderno, que está sola, porque voy a usar hojas de acá. Acá va a venir el broche, más o menos. Entonces, no quiero que el broche me corte el dibujo. Voy a copiar esta hoja. Acá me falta un pedazo. Lo completo. Y ahora voy a poner hojas. Este tipo de hojas que a mí me encantan. Personalmente me encantan. Ahí. Y de esta forma armé el dibujo para la solapita del monedero. Si me van a decir que es mucho trabajo para un monederito, pero realmente queda lindo y a la gente le gusta. Esto es un monedero, es la solapa del monedero, tiene una flor con 4 o 5 hojitas, y lo que estoy usando en este momento es un repujador de cuñas y cinceles, que viene en un set básico de 5 herramientas. Viene con el repujador liso o con uno texturado. A mí, por suerte, me gusta la herramienta texturado. Creo que sabiendo eso, Lucas me mandó de regalo este set que lo estamos probando y realmente anda muy bien. Cumple su función perfectamente. Lógico, yo le marqué lo que no veía un poco bien, era la parte que trabajaba, entonces con un poquito de cinta y le marqué con lapicera, nada más que eso. Después, perfecto como anda, me gusta mucho la textura. En este set que me mandaron viene un solo repujador, pero a mí, por suerte, Lucas me envió los dos para que los pruebe. Este es increíble cómo anda, pero yo soy fanático de las texturas, a mí no me gustan lisos, pero es una belleza cómo anda. Pongo primera, salgo para adelante, pongo marcha atrás y vengo para acá. Es increíble. El repujador de textura, que es el que a mí me gusta, hasta que se gaste un poco, cuesta moverlo, pero a mí me gusta la textura que dejó en el trabajo, que ya se los muestro. Pasar a lo que sería la perita. Acuérdense que este es un set básico de cuñas y cinceles. Yo ya había hecho una prueba y realmente me gusta mucho el desempeño. Me encanta, sí. Muy bien lograrlo. Lo que más me gusta es esto, este es el grip para los dedos, para que no patines. Eso es un acierto de Lucas, realmente eso es un acierto. Seguramente ya lo van a copiar. Me encanta cómo funciona. En el set no viene, pero yo lo voy a mostrar porque es una herramienta de mis preferidas. En el set no viene, que es lo que se denomina stopper, que después voy a mostrar un cuerito con todas las herramientas. Este también, son todo lo que estoy usando en este momento, desde el principio hasta el fin, son herramientas de cuñas y cinceles, ¿no? Esta herramienta me encanta, la terminación, tiene el tamaño justo, es la terminación exacta para esta flor. Este veñier en estas hojas.
Este es otro tipo de hoja, ¿eh? Así que esa no la hago. Vamos a hacer esta parte, esta última hoja. Iba a usar bolillo de mano, pero vamos a usar la herramienta que trae el set. Voy a hacer este movimiento, pero muy lento, sin pisar el borde. Cuando llego al borde, miro lo que hago, no es que voy al tum-tum. Acá adentro sí, hago como quiero, pero una vez que estoy cerca del borde, voy suave, despacio, cosa de no pisar el borde. Nos quedaba la última herramienta, que es la de fondo, que hacemos en los vértices, ya que no hice un marco de encierre. Así que, bueno, la usamos en los vértices como para dar un toquecito, nada más. Y lo único que nos quedaría son los cortes decorativos. En el centro, cortes curvos y paralelos, y después los cruzo. En los pétalos, uno al medio y uno chiquito al costado. En esta hoja voy uno gruesito y después pongo chiquitos, dos, tres, los que entren. No sé si se ve porque me hago un poco de sombra. Y en las hojas, ya las hicimos en varios videos, voy con cortes al medio de cada herramienta y después las voy a cerrar. A cerrar, no a cerrar. ¿Se entiende? Hacerle como un serrucho en la parte de afuera. Bueno, y después va a estar la foto cuando el trabajo esté terminado.